Bienvenida desde la barra Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la CUAED. En esta ocasión trataremos el tema del género en los medios de comunicación como parte de la teleserie Género al aire. Nos acompañan eh, hoy, este día, eh, las académicas de la UNAM. Eh, Isabel Barranco Lagunas, quien viene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Elvira Hernández Carballido de la Facultad también de, eh, de Ciencias Políticas y Sociales y quien es también académica de la Escuela de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Josefina Hernández Telles quien viene también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A las tres les damos la bienvenida, ustedes son expertas eh, pues en este tema del género en los medios de comunicación, desde hace tiempo ustedes tienen trabajando eh, tanto en la universidad pero también en medios de comunicación. Hay una parte que tengo reservada para que ustedes nos platiquen de la experiencia que han tenido. Me gustaría señalar nada más que el enfoque de género cada vez adquiere más importancia tanto en nuestro país como en cualquier país del planeta. Concretamente en la UNAM, la perspectiva de género pues data ya de mínimo tres o do, más de dos décadas. Recordemos que por ahí a mediados de la década de los 70, eh, a la FOPA crea por primera vez una cátedra, una, un curso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales titulada Sociología de la Mujer y también en Radio UNAM tiene el programa de Foro de la Mujer. Más adelante, esta actividad sigue. Y sigue creciendo eh, en, la, en la década de los 80 en la UNAM. Y bueno, encontramos que en la Facultad de Filosofía y Letras hay seminarios, eh, igual en la de Ciencias Políticas, eh, en la Facultad de Psicología se crea a finales de 84 el Centro de Estudios de la Mujer, que digamos fue el primero formal dentro del UNAM. Así siguen en otras facultades y eh, a principios de, los, de la década de los 1990 se crea el Programa Universitario. De Estudios de Género. Y ya en el 2000 se crea el programa de estudios feministas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también en la UNAM. Bueno, pues para arrancar ya con nuestro programa, también hay que decir que en abril de 2005, eh, pues en la UNAM se formaliza, digamos. Eh, los estudios de género. ¿Por qué? Porque el Consejo Universitario aprueba que se adicione al artículo segundo del Estatuto General de la UNAM un párrafo donde precisamente se incorpora la perspectiva de género en todas las actividades que se desarrollen dentro de la UNAM. En ese sentido, quienes venimos trabajando desde hace tiempo, como ustedes, eh, quienes estamos aquí y muchas otras académicas, pues no estamos más ni en la clandestinidad, ni fuera del currículum, ni nada por el estilo. Debería de ya formar parte de la currícula, de las políticas educativas de la UNAM y esperemos que en poco tiempo se convierta todo esto también en política pública, pues para todo nuestro país. Dentro del tema entonces que vamos a abordar aquí, eh, dentro del de, eh, el género en los medios de comunicación, pues a mí me gustaría preguntarles algo que luego al público le resulta a veces, a veces difícil es la diferencia entre sexo y género. ¿Qué podríamos mencionar en pocas palabras y de manera sencilla como para precisamente hacer la diferencia? ¿Quién quisiera empezar? Pues todas, ¿no? Aquí sí, sí, podemos sí. agregar Muy que, bien. bueno, cuando hablamos de sexo se refiere pues, a esa diferencia biológica de tener ciertas características de hombre o mujer y cuando uh -huh. hablamos de género, pues ya es todos estos atributos sociales, uh -huh. culturales, que se fincan sobre un cuerpo de mujer o sobre un cuerpo de hombre. Eso es en términos generales, no sé si quisieran. Perfecto. Yo creo que es esta aportación que se han hecho en los estudios de género, porque durante mucho tiempo, en varias ocasiones, en nuestra vida diaria, nos empiezan a decir que esto es un destino natural, que por nuestra biología tenemos que comportarnos de determinadas maneras y que en eso no hay cambio. Pero a través de esos estudios, a través de esta presencia del feminismo en la academia y cada vez van precisando qué es lo que está pasando, pues yo creo que esta diferencia entre sexo y género es muy importante, porque entonces, Podemos demostrar que hombres y mujeres podemos ser lo que queramos ser en realidad sin que nos estén asignando comportamientos, actitudes que desgraciadamente siguen influyendo en nuestra sociedad, pero que ahorita yo creo que van marcando cada vez más pauta que podemos ser lo que cada ser humano quiera ser, ¿no? Así es, muy bien. No sé, Isabel, si tú quieres. Pues también a a... Eh, eh, recalcar lo que dice Elvira, que sobre todo esta cultura nos ha construido también culturalmente, vaya la redundancia, socialmente, también a través de mensajes, símbolos, el mismo lenguaje nos construye, o sea, como hombres o como mujeres, ¿no? Desde que nacemos lo vemos, ¿no? Características muy eh, propias, ¿no? Azul para los niños, rosa para las niñas. Entonces, desde ahí ya empieza toda una construcción simbólica. Claro. Eh, incluso la manera de vestir, la manera de dirigir de todos o sea, ese es el lenguaje que el que también nos está construyendo social y culturalmente como hombres o como mujeres y que a veces también nos hace ver como diferentes como confrontados no eh, como seres así que no tenemos nada que ver pero somos o sea nos articulamos nos integramos tenemos diferencias pero finalmente somos iguales no? Claro, qué importante entonces es señalar de cómo, pues, el género es esa construcción sociocultural, pero que encierra mucho significado, mucho simbolismo, y sobre lo cual se va creando eso que le llamamos feminidad y que tiene que estar en cuerpo de mujeres y eso que se le ha atribuido el, el nombre de masculinidad y que tiene que estar en cuerpo de, de hombres. Entonces, bueno, esa diferencia, gracias a lo que es la perspectiva de género, podemos decir hoy que la feminidad y la masculinidad precisamente no vienen con la biología, ni con la fisiología, ni con la anatomía, ni con el tamaño de las espaldas, ni con los genitales que tenemos hombres y mujeres. Eso es un constructo sociocultural y por lo tanto también, como decía Elvira, hombres y mujeres podríamos desarrollarnos a partir de toda una oferta o a partir de toda una serie de habilidades y capacidades que como seres humanos podemos desarrollar independientemente del sexo. Entonces, de esa forma, un niño o una niña podría desarrollar igual cualidades, atributos, características como ternura, valentía, independencia, delicadeza y no serían coto de poder ni de las niñas ni de los niños en lugar de tener dos listas tendríamos una sola lista de atributos y eso no nos definiría como ser mujeres o ser hombres sino pues yo creo que ya hay bastantes diferencias precisamente a nivel biológico eh, fisiológico hormonal algunas hormonas otras somos son compartidas y entonces bueno sí estaría seríamos seres mucho más completos pero además seríamos sociedades más democráticas y menos homofóbicas, es decir, no habría ese terror con quien eh, opta por una preferencia sexual o por otra preferencia Pero sexual. Fíjate, Olga, aquí yo, por ejemplo, te diría, yo creo que, que, que de hecho ya eh, esas determinaciones en la realidad se van rompiendo y que justo esto es lo que da pie a la reflexión y al estudio. Porque no es que lo inventemos las académicas, o, o digamos nosotras las actuales, o muchas pioneras. Claro. No se pusieron a elucubrar cosas nuevas, sino que empezaron a ver hechos este, particulares que no encajaban dentro de este deber ser uh -huh. de hombres y mujeres. O sea, acá lo interesante es que se da en la realidad y que a partir de, ser, de esa realidad es como se empieza a formalizar, a sistematizar, a integrar a una mirada seria académica sobre lo que está ocurriendo. ¿no? Recordemos de dónde vienen todas estas categorías y si no es desde las disciplinas como la antropología, ¿no? claro. que estudian sí, las sí. sociedades. La antropología, la sociología, la psicología. psicología. Y bueno, una lo que encuentra ahora son textos textos que se llevan en las universidades, en las diferentes materias, donde ahora ya incorporan capítulos. Por ejemplo, yo que soy del área de psicología, pues si se habla de psicología social o si se habla de psicología en general, ya incorporan capítulos que tienen que ver con estereotipos de género, o identidades de género, o roles de género. Entonces yo creo que eso es importante, y lo ligamos con otro tema aquí que tiene que, que salir siempre en esta, en esta discusión, cómo pues el que las sociedades nos hayan encasillado en determinadas características, pues todo esto derivaba en estereotipos, pero además nos asignaban roles, ¿no? Esa trilogía asignada a las mujeres de esposas, madres, amas de casa, o esos varones encargados de, eh, de ser proveedores económicos, aunque en la realidad no lo sean, pero que psicológicamente traigan esa carga simbólica y al no serlo deriva también en enfermedades como depresión, pero que muchas veces también se deriva, lo traducen en violencia al no poder manejar esa situación, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Desestructurarlo, ¿sí? desmoronarlo, deconstruirlo, para que precisamente estas nuevas generaciones se aparten, se liberen de esos encasillamientos. Y estoy hablando tanto de mujeres como de hombres, aunque sabemos que esos, esas discriminaciones, esos estereotipos pegan más duro a mujeres. Aunque. Eh, ya se está viendo cómo, pues, en términos de salud física y mental, también está incidiendo mucho en varones, pero también en términos de cómo esa incorporación de esos estereotipos en cuerpos de mujeres y de hombres, muchas veces se vuelven riesgos para la salud o riesgos para eh, o vulnerabilidad para la salud, tanto de ellas o de ellos mismos, pero luego mucho, en el caso de los hombres, también vulnerabilidad para el resto de la sociedad, como sería el caso de la violencia, que en nuestro caso más tétrico, pues es eh, la violencia feminicida, ¿no? Eh, nosotras podemos encontrar cómo estos estereotipos están, por ejemplo, de manera bipolar o de manera antagónica, que esa yo creo que es la gran trampa. Es decir, puede. Los hombres se les cataloga como que tienen autocontrol y las mujeres falta de control. Las mujeres, los hombres son agresivos y las mujeres la ternura. Entonces, bueno, esta dicotomía o esta ambivalencia que nosotras podemos ver, como aparece este listado en la pantalla, pues yo creo que nos ubica cómo. Precisamente este entrampamiento nos tiene que sacar. A veces se ve muy transgresor cuando uno dice: no, pero lo femenino y lo masculino tiene, tiene que desaparecer precisamente para liberarnos de eso. Se cree que con eso se va a acabar la sexualidad. Bueno, nada más erróneo, por favor, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver los estereotipos de género con el ejercicio de la sexualidad, ni mucho menos con la preferencia sexual? Pero bueno, pero aquí otra vez sí. la realidad misma es la que ya está avanzando en eso. Es como ahora mismo dices, bueno, el el género no surge en la UNAM ayer, claro, claro. sino que tiene sus antecedentes. Pero casualmente la academia y los estudios responden, si no tardíamente, sí después de que se presenta el fenómeno. Claro. Acá to toda esta lista que se está deconstruyendo para claro. volver a construir tiene que ver con que en la realidad ni las mujeres son pasivas ni los hombres son este el todopoderoso ¿no? claro sino que cada vez más en la realidad en lo que no, nos toca vivir como reto de, de estas nuevas sociedades pues ahí es donde en la práctica se va deconstruyendo Así y se es. va rehaciendo ahora Estaría la otra gran tendencia, que a pesar de eso, pues tenemos como corsés estos estereotipos que no nos dejan avanzar, que nos enferman y que nos causan claro. conflicto. ¿no? Bueno, me, me engancho en esto último que dices para preguntarles a Isabel y a Elvira de precisamente cómo, a pesar de estos cambios que se empiezan a generar y que definitivamente no es ahorita lo que hace 50 años, uh -huh. por lo menos en algunos grupi, grupitos Exacto. tampoco hay, generaliz hay que Exacto. generalizar, ¿sí? Exacto. Es decir, se han promovido cambios y esos hay que yo digo hay que elevarlos a lo más alto porque eso quiere decir que sí se puede y quiere decir que no se debe naturalizar sí ah. entonces por qué si está viendo estos cambios cómo es que todavía siguen estos corsés sí que nos atan tanto a mujeres pero también a hombres aquí cuál sería la participación de los medios en esta perpetuación o este reforzamiento de estos corsés, ¿de qué manera lo hacen los medios? Por ahí se habla, pues, de una serie de estereotipos también ah. que son transmitidos vía medios de comunicación en cualquiera de sus formas. Desde, desde los periódicos hasta la Internet, pasando por la ah. televisión, la radio, el cine, ahí vemos esta reproducción. Y además vemos ahora toda una serie de cambios. Que a veces se convierten en pseudocambios. Nótense en las Ay, telenovelas, uh -huh. nótense en la publicidad. Sí, sí, sí. ¿Qué podríamos comentar? Como que, ¿Qué estereotipos creen ustedes o han visto que se siguen perpetuando en los medios en cualquiera de sus formas? Pues mira, yo los que, lo, los que he detectado es esta que comentábamos, la, mad, la mujer moderna, pero esta mujer moderna eh, traducida en ama de casa, pero en una supermujer, en una mujer moderna que cumple eh, a veces hasta una triple jornada de trabajo, ¿no? O sea, es madre de familia, es ejecutiva. Y también este, es, es, es esposa, ¿no? Entonces tiene que estar cumpliendo con todas estas misiones. Y también un, un estereotipo que yo he visto mucho es la mujer como consumidora, o sea, como una compulsión así tremenda por estar consumiendo, consumiendo, o ella también como objeto de consumo, ¿no? Este, ahora se supone que hablamos de este, lo que dice Josefina, a mí me gustaría también como retomar algo de que la realidad nos está, sí nos rebasa, ¿no? O sea, las académicas hemos empezado como a empujar, a hacer visible todas estas desigualdades, todas esas inequidades, pero yo creo que los medios nos están rebasando, ¿no? Tal vez caemos en el sueño, la fantasía de que sí hay cambios, pero si vemos, bien los comerciales como tú bien dices, el cine, la radio y todo esto, ya es como que tan natural agredir, este acosificar el cuerpo de la mujer, violentar el cuerpo de la mujer es tan natural que ya nadie hace nada, ¿no? Entonces, eh Ahí sí como que habría que pensar más, este, reflexionar más y lo que de, también tú comentas que tienes un proyecto por ahí muy interesante son de las audiencias críticas, o sea, cómo nosotras también como mujeres nos vemos en estos medios y qué podemos hacer para cambiar estas imágenes, pero yo creo que es un tema que vamos a abordar después, sí. pero sí, hay varios este, estereotipos. A mí el que me llama mucho la atención, te digo, es esta mujer moderna traducida en una madre ejecutiva, en una madre que sigue, que no cuestiona ni el matrimonio, es tener cuidado de los hijos y que siempre va a estar ahí fiel a sus, a sus tareas y todo. La trilogía no la, no, no, la exactamente, no exactamente, el seguir siendo esposa, ama de casa, eh, madre. Ahí está presente y lo otro lo puede hacer perfectamente bien. Ahora incluso hasta como cuidadora de las mascotas, ¿no? Ah, Vemos claro. cómo se están se anunciando muchas croquetas y todo a este alimentos para perros y resulta que entonces, es, pues ahora también hasta cuidadora de mascotas, ¿no? <laughs> claro. Bueno, esa es prolongación del, del papel así. Claro. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Sí, realmente esos estereotipos, pues también no no es que se hayan creado en el aire ni que los hombres malvados los hayan ¿Qué? realmente fundado ni que las mujeres también absurdamente los acepten, yo creo que también eso tiene que ver con esta construcción del género, ¿no? Donde mitos y símbolos que circulan en la sociedad y que cualquiera de nosotros los creamos y los creemos, pues siguen latentes y desgraciadamente esos mismos mitos y símbolos son muchas instituciones los que los siguen reproduciendo. Entonces ahí está la familia, ahí está la escuela y sin duda están ahí los medios de comunicación que nos los presentan de una manera que a veces parece que todos estamos de acuerdo y que Así los es. aceptamos. Entonces yo creo que ahí en esta construcción del género lo importante en algunos estudios por ejemplo de Joan Scott es advertir esa subjetividad que puede realmente ser definitivo si esos mitos y símbolos los creemos y los hacemos nuestros o de pronto empezamos a romper con ellos, que es lo que realmente se ha ido demostrando en la realidad si realmente por biología y por destino natural, mi destino es ser objeto sexual, no habría otra posibilidad de, de desarrollarme a lo mejor en la sociedad, pero resulta que a veces no quiero serlo, no me gusta puedo convencer a otras mujeres que no lo sean y poder estar cuestionando esto, pero es algo tan complejo y tan difícil que a veces no es tan fácil romper. Entonces, pese a que a lo mejor, a lo mejor desde la academia hacemos crítica, pues finalmente los medios de comunicación siguen reproduciendo esos símbolos y siguen reproduciendo. Esos mitos, porque incluso, bueno, ¿quién dijo que tengo que ser el ama de, de casa perfecta y no? tengo que cumplir con todo eso? Pero es algo que se sigue reproduciendo, que finalmente los medios lo siguen presentando a través de la publicidad, de las telenovelas, de cualquier programa de televisión, incluso eh, las telenovelas infantiles, los Así dibujos es. animados, vemos a los picapiedra, a Vilma y a Betty dedicándose al hogar. Pues son realmente esos mensajes que si los cuestionamos, que si los analizamos y realmente advertimos que las cosas realmente deberían de ser diferentes. Yo creo que a lo mejor sí se podrían romper con algunos aspectos, ¿no? A lo mejor empezando desde los niños y las niñas, este, sin repetir claro. este, algunas cuestiones que ahorita se han choteado mucho, pero yo creo que a lo mejor desde ahí podríamos formar ya a personas que tuvieran una visión diferente y sobre todo que pudieran tener esa visión más crítica. A lo mejor lo podemos empezar desde nuestra casa. A lo Así mejor es. mi hijo, por ejemplo, luego ya en burla sale un comercial de cerveza. Mira, mamá, sexismo. Tiene tres... Hace no, años, no pero claro. yo digo bueno al menos a lo mejor algo advertirá y a lo mejor por ahí algo podemos empezar a hacer el cambio es muy lento pero creo que finalmente se puede yo creo que ahorita haya un programa en donde estemos cuatro mujeres hablando ante bueno. las cámaras sobre ese tema ya es un cambio que hace yo creo 20 años hubiera sido algo imposible sin embargo Sí hay que reconocer que los estereotipos siguen latentes y que a lo mejor la estrategia es ver de qué manera lograr que la gente los cuestione y los rechace en cierta manera. ¿no? Ahora yo, yo uh -huh. creo que también tenemos que tener presente que estamos eh, queriendo desestructurar así desde arriba, desde el análisis, pues siglos de cultura, primero prehispánica, después colonial, sobre una forma de ser mujer y hombre en este país concretamente. ¿no? Entonces es bastante complicado. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, en los medios? Vemos una actualización, una modernización del discurso, que es lo que decías, la supermujer que tiene que claro. hacerle de todo, pero finalmente que no te plantean una alternativa como mujer, porque resulta que puedes ser independiente, puedes ser capaz, puedes ser todo eso, ah, pero no puedes ser mala madre. Claro. ni mala esposa, es decir, entonces sales al mundo público con esa carga del mundo privado donde no se equilibra o no se balancea, pues la participación del hombre, el hombre también se tiene que incorporar y aquí a lo mejor entraríamos al punto de cuando se proponen cambios o se discuten cambios para los jóvenes, para los hombres en, en, en general, de qué se está hablando sí. o de un mercado primero por el cuidado y la apariencia que eso no significa ninguna sensibilización o bien del hombre que hace el favor y te ayuda en la casa claro. y que ya con eso Al ah, el verbo ayudar sí, sí. y ya no estamos en, y luego decimos no pues ya estamos en otro nivel entonces te crean imaginarios colectivos claro. de una realidad que todavía no existe y que no ha sido superada porque contra esa mínima ese mínimo cuestionamiento, está pues la carga de, de imágenes, de productos, donde las novelas más taquilleras nos siguen sí. manejando la ternura, la abnegación, la... Eh, n cosas, ¿no? Claro, y donde eh, a veces estos cambios resultan pseudo cambios. Hubo una telenovela hace muchos años que se llamó Cuna de Lobos, donde ah. aparecía aquella actriz sí. del parche, y bueno, sí. esa mujer, digamos que... Llevaba ahora las riendas de las empresas, de las empresas el marido había muerto, era una mujer que decía un sí cuando era un sí y un no cuando era un no, eh, era una mujer que podía eh, manejar asertivamente muchas de las situaciones, pero esas características en cuerpo de mujer no la hacían mujer mala, la hacían mujer perversa, ¿no es cierto? Hubo, la hacían una mujer maldita, entonces, hubo una vez que creo que le, eh, alguien que le caía mal le estaba nadando, le pone la, la aspiradora en la, en la alberca y obviamente se electrocuta, ¿no? Entonces, bueno, sí. imaginemos el nivel de maldad. Entonces, ese pseudomensaje de cambio, en realidad, ah, bueno, y luego, pues obviamente termina siendo una mujer odiada por todos, ¿no es cierto? Ay, Porque cuando se dan cuenta, sí, sí. resulta que nunca había quedado tuerta, había hecho, para hacer sentir mal al nieto y ya al final sale de que no es cierto que estaba tuerto, etcétera. Entonces, bueno, era como toda la maldad. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el mensaje de esta publicidad, de, de, en este caso de esta telenovela? Bueno, fíjate mujer cómo te va a ir. Claro. Si tú incorporas en tu haber, si tú incorporas esa serie de características que han sido desde mi punto de vista mal llamadas masculinas, son características de cualquier ser humano. O sea, pero se ponen como coto de poder de los varones, de los hombres y entonces en cuerpo a mujer miren lo que deriva. Exacto. Pero así entonces, son todos los sí, mensajes. Y así ¿no? son los mensajes. ¿Te atreves a, a, apenas a transgredir? Y bueno, sí. puede ser exitosa, puede ser esto, pero tus hijos a lo mejor este, acaban siendo delincuentes, claro. acaban ah, sí. siendo drogadictos. ¿Y quién es la culpable? La madre. Y la madre o puede la ser culpable, exitosa, sí. puede ser esto, pero ¿cómo acabas sola? Entonces, sí. ¿para qué te sirve el éxito pues, si realmente no te realizaste? ¿No? Y los mensajes yo les comento mucho a mis alumnas, este, porque eso sí les dirán sus, sus mamás. O sea, son tan sutiles todos los mensajes que les diría, sí, mijita, tú muy licenciada, muy esto, pero acuérdate, un hombre, sí. este siempre tiene que estar a nuestro lado. Una familia es muy importante. Claro. Si tú no tienes un hijo, no te realizas. Entonces, claro, bueno, sí. contra eso, digo, puedes racionalizar y, y, y puedes hacer muchas cosas, pero si sí ves, si sí llegas a ver en el, en el transcurso de, de tu vida académica, eh, chicas que están así como muy en contradicción por claro. toda esta carga emocional, afectiva, claro. que cómo, cómo la racionalizan, cómo la incorporan, cómo la procesan para poder ah, sí. superar. Es muy, muy complicado. Sí, por ¿no? todos lados les llegan los mensajes. No, y principalmente Exacto. los medios que ahorita llegan por todos lados, pues realmente claro. es difícil tratar de zafarse. Ahorita que estabas hablando de esta telenovela, recordé la de Mirada de Mujer claro. con Margarita Blaria, ah, eh. que era una mujer pues que ejercía su sexualidad con libertad, decidía con quién estar y finalmente deciden que te la tiene que morir de, sí. de sida. Pese que hubo una respuesta muy fuerte de mujeres, claro. desde amas de casa hasta intelectuales, que decían no es justo que muera de sida porque parece que ese es un castigo ante esas cuestiones claro. y finalmente los productores decidieron de todas Ni maneras caso, claro. matarla, pero yo creo que ese <laughs> sí, también mata. es un aspecto, o sea, ¿cómo puedo convencer a otras mujeres y a los mismos hombres, a veces hasta a mí misma, de que lo que estoy haciendo es algo que yo puedo hacer si yo decido desarrollarme de esa manera, si en los medios todas las telenovelas me ah, claro. mandan esos mensajes, si cualquier anuncio en periférico me dice que si no estoy así de guapa, no la voy a hacer en la claro. vida. Entonces realmente es algo bastante complejo, pero también no es imposible porque recuerda hace algunos años me invitaron igual a un programa y un productor de Canal 11 decía, oigan, pero todo, todo todo lo que hacemos está mal, entonces no hay nada que hacer, no. Yo creo que tampoco sí, es que hacer, ¿no? de decir sí. ya no hay nada que hacer, ni tampoco victimizar claro. a las mujeres, ni tampoco buscar villanos, sino realmente tratar de, de ver en esta complejidad qué es lo que podemos cuestionar y qué es lo que sí podemos en cierta manera hasta exigirle a los medios de comunicación. Así es, y yo creo sí, que cuando sí. lleguemos a la parte precisamente de... ¿Cómo podemos movilizarnos como ciudadanía y como sociedad civil? Pues a través de la formación de audiencias críticas, eso es muy importante. Pero esto que señalabas ahorita del ejemplo de mirada de mujer, a mí me parece muy importante. Fue una telenovela que finalmente se conceptualizó como que rompía con claro, estereotipos, sí. uh -huh. pero tantito, ¿eh? Sí, Porque sí, luego no. reforzó otros y de qué manera. Claro. Esta parte que hubiera cumplido una función muy importante precisamente como prevención de SIDA, lo, fue un castigo tan grande, pero además claro. fue bajo un esquema. Bien estereotipado. Claro, es decir, claro. sí se vale que un hombre ejerza su sexualidad, pero que una mujer ejerza su Exacto. sexualidad, no. Ah, porque estaba fuera del papelito y estaba fuera del matrimonio. No, además entonces, fuera lo podía del hacer? estereotipo. O sea, claro. bueno, si sí es delgada, si sí es rubia, pero pues era una mujer adulta. ¿no? Así es. Entonces, Digamos, bueno, adulta. Y además, como dice Elvira, libre de, de decidir con quién compartía claro. su cama. Pues entonces, por mala y por otra uh -huh. palabra, pues entonces la matamos. ¿no? Nosotros hicimos uh -huh. una investigación... Con universitarios, con, perso con personas universitarias, con amas de casa y con personas, digamos, ciudadanía uh -huh. en general. Nos íbamos afuera de estaciones del metro. Y es impresionante de veras cómo. Eh, fueron muy pocos los que percibieron que había sido un castigo sí, hacia no. que ejerciera su sexualidad. Claro. Inmediatamente la, justifi la, la 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 tildaban de promiscua a, o que no, o que no se cuidó con condón. Cuando es en realidad sí. ella sí lo decía, la única vez que no se, sí. que no se puso, que no se cuidó con condón fue el día que la violaron. Pero además, pues en esa raciera <laughs> violación, pues. <laughs> Le ¿cómo? pasa todo, ¿no? Ah, Porque nada claro. violada, hay claro. ¿no? claro. todo. Sí. Pero entonces, sí. en esa telenovela hubo otra mujer violada, que fue la hija de Marinés. Ah, claro. Y a ella no le dio Sida. Tan no. probabilidad tenía la una como la otra claro. que le dieran Sida. Si hubiera sido una enseñanza en términos de ojo, prevención, tanto en la mujer madura que ha tenido varias parejas como en esta que nada más tuvo una, pero claro. las dos fueron violadas. Eso fue lo único. Y, y partamos de que eh, de que eh, la Marinesi, eh, la amiga de Marinesi se cuidaba. Y, y digamos, pero ahí el castigo fue eso. Y esto es importante, ¿no? Porque uh -huh. finalmente eso es la lectura que le damos, va reforzando estereotipos, ¿no? Ay, sí, y de sí. los comerciales ni digamos, ¿Cómo? y van tanto dirigidos como a hombres como a mujeres. Ahorita que hablamos del estereotipo de la, de la supermujer, hubo una vez uno de las llantas Good Your ¿no? Sí, y entonces era una mujer ejecutiva que salía de su casa, no antes sin haberle dado a desayunar a sus hijos, de preparar el desayuno, iba a su, a, a su trabajo, uh -huh. regresaba, eh, hacía de comer, les daba de comer, eh, preparaba, los preparaba para llevarlos a la clase, a la niña obviamente a clase de ballet, al niño a clase de taekwondo, y entonces, bueno, se iba a trabajar otra vez, regresaba por los niños, se los llevaba, cenaba, y a por ahí nueve, diez de la noche sonaba el timbre, un ring... Salía ella perfectamente sí, bien, cena. guapa, maquillada, bien peinada y era, le abría al marido. Sí. Digo, ante una, situación, ante una situación real, yo creo que ninguna mujer bajo esas condiciones, en primera no abrimos la puerta y en segundo lugar, a quien llega, a quien llega y le dice, oye, este, por favor tráeme un cafecito porque tuve un día, pero verdaderamente. Y bueno, son las fantasías que... Eh, no, pero, pero yo creo que sí, muchas tienen una carga verdaderamente importante y a lo claro. mejor no le hables, abres al marido para atenderlo y, o para irte a, a cenar, pero sí para seguir este, en la brega otro buen rato. Claro, Entonces, sí, claro. no es tan... O que no lo que marido, pasa es que, que todas no marido, las expectativas que te van creando, ¿no? Sobre eso. Y que yo creo que particularmente aquí las que estamos sentadas, no estamos exentas tanto de esas actitudes, de que a veces te cachas sí. viendo muchas cosas, ah, claro. entras en crisis, porque sí. esto no lo vemos así. Aquellas. Y nosotras las emancipadas o las liberadas claro, porque lo estamos sí. estudiando. O sea, ¿cuántas veces no te encuentras diciéndole a tu hijo una cosa y otra siendo niño o niña? Por ejemplo, claro. en mi caso, y de repente así como que te quedas, este, a ver, a ver, a dónde? Ah, claro. Pero Eso, bueno. Sí, sí, sí. Sí, te es caches. decir, tenemos las antenas puestas y hay que tenerlas bien puestas, porque de claro. que caemos, caemos en mayor o menor medida, porque finalmente estamos inmersos dentro dentro de esta sociedad patriarcal. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos eh, en un momento.

Discusión, decíamos también que eh, dentro de todo esto, el estudio del género en los medios de comunicación, pues de repente vemos cómo se siguen reproduciendo esta cantidad de roles, de estereotipos en sus diversas formas, desde la mujer como ama de casa, la mujer eh, liberada o pseudo liberada, cuando muchas veces aparece como liberada y en realidad está bien sometida a un régimen, desde un régimen alimentario o a una talla o a una imagen corporal impuesta de manera autoritaria, o bien una mujer que participa en, en trabajo remunerado, pero en realidad este, eh, sigue siendo... Eh, nuevamente reproduciendo dobles y triples jornadas de trabajo. Y bueno, vimos como también hay algunos eh, cambios, pero que se traducen en pseudo cambios. Sin embargo, yo creo que hay que reconocerle... Los poquitos cambios que uno sí puede visualizar en los medios de comunicación en sus diversas formas, pues de repente sí hay cambios. Y esto, yo digo que lejos de minimizarlos, hay que sacarlos mucho a la luz pública, hay que ponerlos de ejemplo, porque esto lo que nos demuestra es que sí se puede hacer esos cambios en los medios, porque muchas veces los medios, yo he estado en múltiples foros, conferencias, donde a una le dicen, claro, es que tú eres académica y lo haces nada más desde la investigación, pero acá no se puede. Y de repente uno demuestra de que sí. Uno no participó en, en la hechura de esos, de esos comerciales y de repente están rompiendo con estereotipos. O bien algún cambio que hay en una telenovela o en una película. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿O qué se han, se han encontrado ustedes en yo, relación a esto? Perdón, este, precisamente dando talleres eh, sobre esto de periodismo no sexista, los estereotipos uh -huh. y todo, yo he encontrado que ya la gente como que ya conoce o empieza a detectar estos estereotipos. Y la pregunta es esta, bueno, nosotros ya sabemos, nosotros como mujeres ya sabemos que somos objeto, que somos esto, que somos lo otro, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo me di la tarea de, de investigar porque muchas me decían, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? O sea, nos quejamos, pero ¿qué podemos hacer nosotras como ciudadanas? Porque ustedes como investigadoras pueden hacer los análisis más sesudos y se quedan en la academia, pero nosotras qué. Entonces, bueno, yo estoy investigando, está precisamente hay que revisar la Constitución. Porque ahí está la cuestión este del artículo 6 de la libertad de expresión, todo esto. Está también la, la Procuraduría Federal del Consumidor, que también tiene un artículo en el que uno o sea uno si se siente agredida por algún comercial, una cosa así, puede levantar una, una denuncia uh -huh. y, y pueden, incluso se puede cancelar, no ahí, sí ¿Con todo el tiempo, y pero Está. pero fíjate que hay gente que no lo sabe, no o sea es complicado porque también mucha gente dice es que es mucho papeleo, es mucho proceso y todo. Pero yo digo, cuando ya la gente toma la iniciativa, las mujeres o los hombres toman la iniciativa de tomar el teléfono o ir a la Procuraduría y saber que tiene ese derecho de manifestarse, yo creo que es un un avance porque ya no se está este tomando la píldora tan tan fácilmente ¿no? Entonces está esa, está también una asociación también que se están organizando varias mujeres, sobre todo estudiantes que están haciendo como canalizando este tipo de denuncias en el Instituto Nacional de las Mujeres, precisamente en un taller que, que Olga este nos invitó a dar ahí, nos decían bueno nosotras como instancia este, institucional podemos hacer algo, ¿no? Entonces por favor, ¿por qué no nos traen esas leyes, esos, este, eh, esas este, reglamentos para nosotras también pasárselos a la gente. Entonces yo creo que sí están habiendo pocos, pero sí están habiendo cambios en ese tipo de, de materia, ¿no? en ese asunto más bien. ¿no? Y ya directamente en los medios, digamos, si ustedes han registrado en alguna telenovela, en algún comercial, en alguna película que uno dijera, bueno, ahí sí, claramente se ve que se están rompiendo los estereotipos de género o, digamos, esta esta constitución de las identidades no está de manera tan acartonado, de manera tan encasillada, etcétera, como han tenido algunas experiencias o registrado algunas cuestiones. Por ejemplo, hace rato comentábamos, salió un comercial de la Nivea donde es el padre el quien está eh, acariciando, disfrutando a su hijo como de seis meses, tan piel a piel, y no se ve un señor este, vestido de traje, que a lo mejor antes los ponían dándoles de comer, pero viendo el reloj acá, ¿no? Este, Yo ya me <laughs> sí, tengo sí. que ir y estoy haciendo el favor de darle una cucharada aquí a mi hijo, ¿no? Ah. Nada más para cubrir el expediente, como decíamos hace rato, ya ayudo. No, aquí se veía un padre que estaba disfrutando, una relación gozosa, es decir, y nada homofóbica. Entonces, bueno, esos son cambios. Eh, ah una aguja en un pajar, pero ahí están, y eso quiere decir que se puede, y que la Nivea, digo, no voy a sonar a comercial aquí, este no soy ni accionista ni nada de la Nivea, pero bueno, si hay que destacarlo desde un enfoque académico, es importante destacarlo, porque ahí tampoco esta empresa no se no se puso con el prejuicio de que, uy, no, capaz que con esto ya, yo van a reducir mis ventas, que eso es lo que muchas veces a la publicidad le preocupa, ¿no? Entonces, no sé ahí qué podríamos decir al respecto. Sí, yo creo que en las mismas telenovelas, algunas temáticas que ya se empiezan a abordar ya es un cambio, ¿no? Antes a, uh -huh. este, las cuestiones, por ejemplo, de violación, pues hay ocasiones uh -huh. en que realmente se presentaban así como que lo hacía el peor personaje maligno y lejano y como que de pronto ya nos van acercando uh -huh. a que realmente estos casos de violación, pues un gran porcentaje es gente que la víctima conocía. Y yo creo que en algunas telenovelas... Ya al menos se empieza a hablar del tema, uh -huh. se empieza a hacer referencia. Al menos alguna de las personajes ya no se pasa como en quinceañera, tronándose uh -huh, los dedos uh -huh. 500 uh -huh. capítulos para decir si yo no la violaron. Claro. Como que ahorita al menos sí ya hay un poquito de apertura. O estos programas que yo creo que a veces tienen algo importante que es lo que callamos las mujeres y el de Silvia uh -huh. Pinal. Claro. Que en ocasiones, en ocasiones, no siempre, pero yo creo que hay algunas veces que pasan algún este, caso específico en donde realmente hay un poquito más de apertura o al menos, por por ejemplo, era cuestiones del aborto, que son los claro. temas como que causan siempre más ruido, por lo menos hay veces que alguna de las personajes por lo menos piensa si quiere o no tener un hijo y al claro. menos toma este bueno, a veces siguen siendo los casos drásticos de que bueno, para que pierda al bebé sin ningún problema, que la atropellen sí. o la aventamos pues de la las matan. escaleras, no matan, sí, sí. pero en algunas ocasiones sí <laughs> La personaje se pregunta, o, o con el hombre que tiene que ver con ella, por lo menos discuten: ¿qué vamos claro. a hacer? ¿Lo tenemos? ¿Lo no tenemos? Entonces, yo creo que esos son aspectos que podemos marcar como en algún cambio, claro. o en la misma publicidad, de pronto ya es algo este, gratificante que quieran anunciar un lugar turístico y sea realmente el lugar turístico el que muestren y ya no tenga que salir forzosamente un cuerpo de mujer para convencernos de que Así puede es. ocurrir eso claro. o al menos alguna de las comunicadoras de televisión, recuerdo hace poco Adela Micha le dijo a sus camarógrafos oye, oigan, porque siempre que pasan playa solo salen mujeres, no van hombres a la playa, entonces <laughs> ya claro. los camarógrafos dijeron, quién sabe, no se <laughs> cuenta pero por lo menos de esos tipos de comentarios yo creo que sí nos pueden Tener una actitud optimista, ¿no? De que el cambio puede llegar poco a poco, pero claro. que se puede lograr, ¿no? Eso pero. es como muy importante. Por ejemplo, ahora también hay una marca de jabón que está poniendo a mujeres no con cuerpos hiperdelgados, eh, no es que ahorita digamos pero es el mira, estereotipo. O sea, yo aquí sí. Difiero de un poco, soy la pesimista siempre, sí, siempre de, de, eso, del grupo. La dilo, dilo, y esto creo, es plural. Y sí. Creo otra vez que, bueno, los medios. Sobre todo pensándolos como empresas, finalmente lo que están reportando es la realidad. O sea, no nos hacen ningún favor. O sea, antes de que, de que aparezca en pantalla, es porque ya ocurrió mil veces. Claro. 80 claro. mil Es como un poco la apertura que han tenido los medios a toda la lucha y a la, toda la transformación del país en cuanto a participación política. Esa aclaración que bueno. bueno. A mí me parece. Mira. Sí, que ahí exactamente es cuando nos damos cuenta, porque finalmente acaban en pseudocambios, ¿no? Todas Gran estas cosas paso. que dices, bueno, ahora sí, ya hablan de violación y de aborto y las palabras fuertes que antes, este, las matizaban, dejaban en palabras entrecortadas y, al, y algunos este, programas todavía le, les ponen el VIP, Claro, sí, sí. O sea, claro. No es más que la actual, o sea, o te renuevas o mueres. Claro, o sea, claro, y lo que claro, está haciendo sí. la empresa es renovarse al público lo que quiere. Si el público ya no es tan inocente, si hay tal participación y sobre todo la participación de las mujeres, pero por la crisis, es las mujeres claro. por por este desarrollo propio, por incorporación a la educación y demás, no están en los trabajos, están en los trabajos y en el mercado, porque realmente hemos pasado desde los ochentas unas crisis que o sales mejor, a trabajar. Sí. Claro o no Pero sobrevives también. o, no, o comes, no comes o no comes claro, entonces claro. bueno a mí me parece que exactamente lo que nos revela y lo, con lo que yo me he encontrado sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es donde claro. está la carrera de comunicación sí. es que no hay estudios sobre género Exacto. que lo que haces a nivel este eh, de estudios de medios, lo haces a nivel individual, individual sí, como sí, un sí. esfuerzo muy particular y que obviamente entonces no tiene difusión. Bueno, qué, bueno que, o sea, qué bueno que tocas ese tema porque ahorita vamos a pasar a, a, esa, a esa parte, pero bueno, me gustaría señalar algo que dijiste que es muy importante y que de alguna manera lo hemos tocado desde el principio. En realidad... Parte de cómo nos vamos construyendo en términos de estas identidades y esto y cómo se van construyendo estos estereotipos, pues pasa por todo un proceso que le llamamos es la socialización, donde hay varias instancias. Dependiendo si, si invocamos al túcer de aparatos ideológicos del Estado, si invocamos a otro, son aparatos, este, instancias idiosocializadoras, o instancias sociales o instituciones sociales, como la familia, la escuela, los medios, las religiones. Bueno, pues la familia ya se encargó de transmitir o de formar, digamos, de participar en esta formación de estas identidades masculinas y femeninas y transmitir estos estereotipos, y decimos que los medios lo único que hacen es seguirlos promoviendo, mantenerlos y perpetuarlos. Pero algo que, y, y en, la, y en la escuela es lo mismo, es decir, eso es eso que hay un divorcio entre lo que nos dicen en la casa, en la escuela y los medios, al contrario, nos, nos espanta muchas veces que haya violencia en los medios y hay que combatirla, pero igual hay en la casa, pero igual hay en la escuela, ¿sí? Lo que pasa es que adquiere formas distintas. Nosotras que, por ejemplo, estamos, somos estudiosas de los medios desde, el, desde la perspectiva de género, nos preocupa porque en realidad los medios lo que sí tienen es esa ventaja de que magnifican, eh, sobreexageran, uh -huh. y luego al mezclar en muchos de los medios imagen, imagen eh, y video, imagen y audio, ¿sí? pues ahí realmente y luego al llegar en fracción de un segundo a millones de hogares o a millones de claro. personas pues eso verdaderamente tiene otro impacto pero en efecto es decir lo único que hacen es se convierten en reproductoras de y de eso de que están innovando no fueron yo lo que innovaron sí, es cierto sí. antes ya ocurrió claro. simplemente se tienen que poner a tono con Ajá. pero a veces ni siquiera se ponen a tono con cuando sí, uno sí. les dice es que ustedes están a la saga no les gusta mucho a los dueños de los medios cuando uno les dice ustedes distorsionan la realidad cómo que la distorsiona bueno desde al momento en que la omiten, la silencian todo, pues están de alguna manera distorsionando la realidad, porque no están dando cuenta de esos cambios que están ocurriendo, aunque sean pocos y aunque sean lentos, no los retoman, ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte sí si hay que retomarla. Yo les decía de este de este jabón, concretamente es el jabón Dove que ahora ah. retoma a imágenes de mujeres maduras, pero imágenes de mujeres con cuerpos de complexión digamos de una complexión curvas fuerte. Sí. Elegimos a mujeres con curvas uh -huh. marcadas sí. pero, uh -huh. igual, Otra vez lo que está bueno, eficientando bueno. es el mercado. Claro, ah, no, 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 por supuesto pero, bueno, pero, sí, pero lo que decíamos no, hace no. rato es decir, si todos fueran lo suficientemente inteligentes, pues sacarían en sus comerciales personas de diferentes tallas no claro. es cierto. Pero acuérdate que somos una sociedad aspiracional. Entonces, bueno, sentido. pues sí. Pero, Hablando en general, en particular. Pero aquí déjenme contarles para pasar luego ya, porque ya uh -huh. no nos queda mucho tiempo para pasar al rollo de las investigaciones. En Inglaterra ya hay una iniciativa de ley para que precisamente uh -huh. quienes hacen publicidad, quienes sean desde creativos, creativas, guionistas, todo uh -huh. esto, tienen que poner como parte de las imágenes mujeres y hombres de diferentes tallas. Así. Eso sí sería aspirar a un rollo más democrático, a un rollo más plural. Y además, si nosotras hubiera, o sea, yo podría hablar de avances, si las estudiosas, pensando en que somos estudiosas, o grupos N de mujeres sí. hubieran incidido en la campaña de Do. Claro. Hubieran incidido para que en las telenovelas hablaran de todas estas realidades, pero lo cierto es que hemos eh. estado al margen y estamos al margen claro. porque no hay estudios, porque a quién le interesa, porque pareciera que hablamos de algo que no te interesa a ti a ti y a mí. O sea, que somos un grupito de cinco gatos y que nada más y que entonces están medio locas y todavía, claro. a pesar pues de toda esta trayectoria de, de validación, de reconocimiento en la academia, pues todavía sigue siendo así como que bueno y ya está que quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces y bueno. además por otra razón que lo decíamos hace rato aquí fuera del aire, eh, porque a diferencia de que si tú vas a meter perspectiva de género en el área de salud hay una secretaría de salud, claro. si tú quieres meter perspectiva de género en educación hay una secretaría de educación, igual en derechos humanos, igual claro. en trabajo, pero acá con quién acude una. ¿Sí? Es decir, estas, un, estas investigaciones tienen que ser de motu propio, desde un interés muy particular, no sin antes también pasar por la crítica a veces claro. de nuestros mismos y mismas sí. compañeras Exacto. académicas. Sí, y sí, bueno, sí. pasamos, démosle un ratito, porque uh -huh. luego todavía nos faltan otros temas, ¿sí? Y la parte final donde ustedes también quiero que se luzcan. Eh, ¿Qué hemos hecho de investigaciones aquí nos, a, a quienes nos ha interesado esta temática? Pues dentro del UNAMI, como se ha hecho también en algunas universidades pero que no precisamente como un tema ni que sea prioritario ni nada por el estilo. Pues to to todo lo que hacemos no es prioritario, por cierto, tú claro, sabrás y dirás claro, claro. que, bueno, primero por la subsistencia y demás. Este, Por ejemplo, en mi caso particular estoy trabajando sobre el lenguaje periodístico usado por mujeres y por hombres este, opinadoras. En un tema como el aborto. Y bueno, ahí Qué te das cuenta cómo en el lenguaje, pues, está inscrito mucho de esto que nosotros estamos, de lo que estamos hablando entonces ahí es donde uno realmente ve cómo por ejemplo somos tan modositas que somos incapaces de arrebatarnos ahorita la palabra claro. y decir oye no estoy de acuerdo contigo no claro. sino que estamos así como muy ordenaditas y demás bueno eso desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje escrito claro. donde tú vas viendo cómo las articulistas las opinadoras que son pues así como el top de, de, de la gente que escribe y que están a un mismo nivel hombres y mujeres, aparentemente, las mujeres en el lenguaje siguen reflejando, y mira que no estoy hablando de las mujeres comunes y corrientes, son mujeres wow. con altos estudios, súper especializadas, y que siguen pidiendo perdón al lector, siguen este, no siendo directas ni claras, y no entrando de frente a las discusiones. Les digo, aquí es la clara muestra, si nos, si nos viéramos, reconoceríamos mucho, pues, de este lugar asignado, donde decimos, ¿cómo, ¿cómo voy a interrumpir a Elvira? ¿Cómo voy a arrebatarle y le voy a decir a Isabel Barranco, no estoy de acuerdo contigo? La tengo que respetar y me quedo calladita a mi turno, ¿verdad, Elvira? No. Que de, <laughs> debería de ser. Bueno, pero a ver, aquí eh, situándonos y bueno, dándoles todo el reconocimiento de que ustedes sí han hecho investigación desde la perspectiva de género y dentro de los medios de comunicación, porque además ustedes han estado dentro de los medios, pero aparte también dentro de la academia. Uh -huh. ¿Qué tendríamos que hacer como para reivindicar la importancia de precisamente el género en los medios de comunicación, pero darle a la, a la investigación la importancia que se requiere. Pues yo creo que presentar nuestros trabajos, abrir más espacios, sí. presentarnos en los foros diferentes, aunque parezca no luego no. que estamos derrimaditas, porque por ejemplo en comunicación abren varias, varios congresos, por ejemplo, y ha, hay ocasiones en que está la mesa de comunicación y cultura y es donde parece que podríamos entrar sí. nosotras. Como Sin Alex, embargo, por ¿no? ejemplo el año pasado en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, por primera vez se abrió una mesa sobre cuestiones de género. Nos fueron a ver, a lo mejor por morbo, pero finalmente fueron algunos compañeros a vernos. En la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el posgrado, apenas en, mil, en el 2004, se abrió por primera vez una materia sobre comunicación y género después de 20 años que tiene el posgrado y yo creo no, que eso ya también logro, ¿no? es un logro claro. y este incluso que tuve la suerte que me permitieran dar esa materia me Muy dijeron bien. vamos a abrirla pero a ver quién entra, ¿eh? sí. porque quién sabe quién le interese. Por suerte entraron como 10 alumnos y el Muy grupo bien. era realmente grande. Yo creo que eso ya es un logro de estar insistiendo, ¿no? que de pronto claro. con burla te digan, ay otra vez las mujeres, ¿para qué las estudias? Entonces sí. yo creo que es claro. esa persistencia, esa fe en que lo que estás haciendo vale la pena y convencerlas, aunque de pronto te digan, ay, qué gracioso que te preocupe eso. Pero como sí. que de pronto les digas, bueno, sí, puede resultar claro. gracioso, pero te estoy advirtiendo algo, que de pronto a lo mejor en el periódico, que es lo que, por ejemplo, yo he estudiado en la historia de la prensa, nos dan muchas materias sobre cómo se ha desarrollado el periodismo y al menos a mí como alumna nunca conocía a ninguna mujer que hiciera periodismo y preguntaba y me decía, no, pues es que no hay y de claro, claro, pronto me empiezo claro, a buscar claro, y claro encuentro periodistas del siglo XIX encuentro periodistas en primera plana lo claro. que pasa es que no las habían visto no les había interesado y ¿qué hay que hacer? pues seguir insistiendo en eso ¿no? de bueno, que claro. yo creo que ese podría ser sí. otro tema de otro programa uh -huh, de aquí claro, de, sí. de la CUAED y bueno a mí me gustaría porque se nos está acabando el sí. tiempo eh, en esto que también fuera del aire platicábamos de qué hacer también nosotras como preocup, eh, preocupadas por la cuestión de eh, toda esta condición de las mujeres y los hombres dentro de los medios de comunicación y cómo aparecen esas imágenes y cómo aparecemos en los textos y en el lenguaje, pues aquí se dice que hay que incidir a dos niveles. Por un lado, hay que incidir con los emisores y claro, por otro lado, con los receptores exactos. o las audiencias. Por un lado, en los emisores, pues se dice, bueno, pues hay que recuperar, por ejemplo,. Eh, los acuerdos y los las convenciones internacionales que México ha firmado desde la CEDAO de claro, la eliminación claro. de todas las formas de, de discriminación hacia las mujeres, pero también por ejemplo los acuerdos de Beijing Exacto. donde ahí en los acuerdos hubo un apartado J donde uh -huh. se compromete el gobierno de, de, de México como los otros 180 países que asistieron sí uh -huh. para precisamente incidir en los diferentes medios y uno de ellos es cómo incidir en los emisores. La otra es incidir desde las audiencias y precisamente ahí hay todo un área que a mí me fascina, que es todo lo que tiene que ver con la formación de audiencias críticas hacia los medios de comunicación, pero con una mirada de género, no es nada Exacto. más eh, incidir o asumir una actitud activa o crítica hacia los medios, sino con unos lentes o una mirada sí, de observa. género. Exacto. Y cómo pues ahí podemos realmente eh, como sociedad civil, y ahora sí en un acto totalmente democrático, desde la sociedad civil cambiar y no precisamente que nos tilden con que nosotras estamos censurando un comercial claro. o censurando una imagen, no, es de, desde la sociedad civil que pasa esto. Uh -huh. Nos quedan ya pocos minutos, entonces me gustaría que pues, alguien abundara sobre esto un minuto para luego pasar a lo que tiene que ver con el periodismo uh -huh. no sexista o periodismo de género. ¿sí? Pues mira, Isabel. yo creo que el, el vínculo que se ha dado es precisamente como tú lo manejas a través de talleres, o sea, este contacto, o sea, además de estar nosotras en la academia. Este, el contacto mismo con los alumnos con las alumnas este con las ONGs también lo que nos invitan a dar talleres de sensibilización de esta cuestión de detectar los estereotipos de género y todo esto yo creo que sí en ese sentido como que nos hemos abierto a esa a esa parte y bueno a mí lo que sí me preocuparía es que sobre todo la la aquí la, el posgrado de, de comunicación o sea yo por ejemplo en mi generación yo no me pude hacer el doctorado aquí en la Facultad de Ciencias Políticas porque no había lo que tú dices no este Elvira la línea de ya ni siquiera género y comunicación o sea qué es eso no claro ah, me dice, género géneros periodísticos y aquí tenemos muchos no claro. dices no entonces muchas nos hemos tenido que ir a otras universidades para hacer estos doctorados pero yo creo que la apertura la estamos dando y también se está dando a través de estos de estas precisamente estos programas, estos talleres. Para que se incida más en que se conoce también este esta cuestión de la perspectiva de género dentro de los medios. Claro. Y bueno, estamos hablando que esto lo hacemos desde la academia, pero hay que recordar también de que desde hace muchos años, hace más de una década, digamos como 15 años, sí. pues está haciendo ya periodismo no sexista, sé, periodismo de género. Nada más hay que acordarnos de la claro. revista FEM, de la creación de la doble jornada, donde ustedes tres fueron colaboradoras fieles con nuestra querida Sara Lobera, después IMAC, el Centro de Información sobre Mujeres, uh -huh. Asociación Civil. Entonces, no sé, como en un minuto para ya luego pasar a una reflexión final de cada quien, ¿qué podríamos decir desde, desde este periodismo no sexista? Como qué, ¿Qué aspectos relevantes eh, creen ustedes que se pudieron hacer y se pudo hacer mucho? ¿Y por qué es importante continuar con este periodismo de género o periodismo no sexista? Sí, yo creo que, bueno, los antecedentes primero sería el periodismo feminista, ¿no? Las claro. feministas que llegan a los medios de comunicación claro. y que también les cuesta trabajo entrar a la prensa de información general, pues van creando sus propias publicaciones, en este caso FEM, que fue la primera revista de América Latina con tendencia feminista, Así pues empezaron es. a hacer algunos textos, a lo mejor sí más académicos, en, uh -huh. sobre todo en su primera etapa de FEM, ya cuando llegó Berta Iriad en 1987, uh -huh. se hace más periodística, uh -huh. claro. en donde se trata de llegar a más públicos. Y a través de, de la nota, de la entrevista, del reportaje, pues empezar sobre todo ¿Y a denunciar. Claro, por supuesto. A denunciar la situación de las mujeres, ¿no? que yo es. creo que ese es el compromiso de un periodismo feminista y de un periodismo no sexista, ¿no? de hacer visibles a las mujeres, de cuidar las cuestiones del lenguaje, de ver en dónde están esas diferencias sociales que hacen que casi siempre las mujeres queden en desventaja en cualquier espacio público. Y yo creo que vamos apenas hacia un periodismo de género, ¿no? Las que estamos claro. comprometidas en este aspecto, sí queremos a lo mejor tener esa doble visión que nos permite tener género y advertir dónde estamos hombres y mujeres y hacer esa denuncia y hacer ese compromiso de que realmente como iniciamos al principio tengamos ese derecho de decidir qué actitudes y qué, de qué manera nos queremos comportar. Entonces yo creo que que Fem Doble Jornada abrieron un gran campo, digo Doble Así Jornada es. en uno de los periódicos más importantes Así del es, país. Claro. Estaba ahí insertado y realmente fue leído, fue realmente conocido y a mucha gente le empezó a interesar este tema de las cuestiones de las mujeres y poco a poco, Simac, claro. yo creo que la tarea de Sara Lovera ha sido realmente heroica y admirable, ah, así porque es. a lo largo de toda la república, por lo menos hay una periodista en un medio de comunicación que tiene un compromiso de género. Así Entonces, es. Yo creo que hay... Esto es digno de destacar, porque eso quiere decir que también estas redes de mujeres y ahora también de hombres periodistas que han querido pues, este, escribir, eh, digamos, bajo esta lente, bajo esta mirada de género o con un enfoque feminista, yo creo que es importante y quiere decir que se pueden hacer. Bueno, el ver, tiempo nos come. Yo, yo nada más quisiera agregar sí. que, que, bueno, a 30 años de FEM, casi 20 de doble jornada, donde sí. eran pioneros en esta nueva perspectiva de la información, hoy dirías que, que no tienen razón de ser. Sin embargo, yo creo que como nunca tendrían razón de ser porque claro. como como otra vez reitero, el mercado y el mercado editorial periodístico se ha puesto pues otra vez como las pilas y muy sí. acorde a la nueva sí. realidad, e informa de mujeres, ya no necesita una sección específica o una página de es, exclusiva de información de mujeres, pero ojo, eso no quiere decir que sea información con perspectiva de género, que es claro. lo que no debemos de abandonar y como que tener bien presente que todavía la labor está ahí y que solamente vas a poder incidir en la medida en que lo difundas, paradójicamente contra esta idea de que vivimos en una sociedad de la información, no hay muchos estudios sobre lo que estamos viviendo y no hay mucha difusión sobre lo que pretenderíamos, ¿no? Acordémonos que, que bueno, finalmente esta emancipación de las mujeres uh -huh sigue siendo la única utopía que pervive claro. en nuestra claro. sociedad. Bueno, esto lo retomo ya como tu reflexión final, Josefina Hernández, eh, ¿cuál sería tu reflexión final? Bueno, yo nada más quería agregar también que dentro de este periodismo no se existe, a lo mejor por ahí hay que retomar también, más recientemente, debate feminista, que exact. finalmente se ha incorporado, y bueno, así como en como en 10 segundos, ¿cuál sería como tu reflexión final o alguna asignatura pendiente para un programa que seguramente vamos a continuar? Pues yo creo que es sensibilizar a las sociedades nuestro gran compromiso sí. a través de las mismas aulas universitarias con nuestros, nuestros estudiantes y también sí. dar talleres, cursos al interior de la República en donde a lo mejor, como me pasó hace poco en Guanajuato, en 5 horas no les voy a cambiar la perspectiva, pero claro. por lo menos los haré sí. pensar un poco más. ¿no? Bueno, ya para terminar, nos están y diciendo pues, adiós casi. Yo también casi? estoy, eh, coincido con mis amigas, eh, sobre todo la cuestión del lenguaje es muy importante y el reto, como nos decía Sara Lovera, es llevar a las mujeres a la primera plana Perfecto. y no solamente los fines de semana y en suplementos. Bueno, pues les agradecemos mucho, hemos llegado al final de este programa. Isabel, Elvira, Josefina, mil gracias. Y les invitamos a nuestro siguiente programa que será Viendo Cine, Aprendiendo Género dentro de esta misma serie, Género al Aire. Muchísimas gracias. <music>